walking outside, trying to get your attention. You make me nervous. In the corner of my best friend's. Hola, kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje colorido, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. También activen su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videito al canal. Bueno, ahora sí, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje. Hola, kimochitas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Yasil. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de su tienda y que también tienen código de descuento en cualquier producto de la tienda. Bueno, entonces voy a estar utilizando esta sombra de aquí azul. Chicas, me puse este corrector de MAC que es este, el número, aguanten. Bueno, no sé qué número es, creo que es el 20, NS20. Creo que sí, no me equivoco. Bueno, de aquí lo pueden ver. No lo uso para las ojeras porque siento cada vez que me la pongo que se me hacen muchas líneas y pues realmente no me gusta. Pero para lo que es las sombras, sí me encanta. Bueno, entonces voy a estar utilizando esta brochita de aquí, que es la de DoColor, que también les voy a estar dejando el link directo de su tienda, que también tienen código de descuento en cualquier producto de DoColor. Bueno, entonces voy a estar utilizando el azul y como esta vez tampoco voy a limpiar, así que es más trabajoso, pero quedan bonitos los maquillajes. Entonces voy a estar colocando lo que es el azul en la parte de aquí y vamos a estar pues sin apretar la brocha para que no se nos marque y así podamos difuminar mejor. Vamos a estar yéndonos para la parte de aquí poco a poco, así. Ya como ven, han hecho una bolita, así que nomás a difuminarle bien. Vamos a difuminar hasta un tanto nada más porque luego vamos a poner lo que es el verde, niñas. Y ya el último es donde tenemos que repasar el azul. Bueno, entonces solamente vamos a poner el azul de esta forma. Aquí a los laditos le difuminan un poquito lo que puedan. Quedaría así más o menos. Este amarillo de aquí. Ahora voy a estar agarrando otra brocha de DoColor. Esta de aquí, que también es un poquito más grandecita que la otra. Y ahora sí voy a estar colocando lo que es el verde. Así que nos venimos aquí pegado a lo que es el azul. Y sin apretar la brocha vamos a estar difuminando todo esto. Todo despacito. Y en movimientos circulares, tratando de hacer pues en esta zona más bonito que podamos, porque eso es lo que se tiene que ver más bonito en sí, el difuminado del final. Así que nos venimos hasta por aquí y tratamos de difuminar mejor. Como que ahí ya va tomando forma. Agarra otro poquito de lo que es el verde y empiezan a difuminar más y más. Una vez que ya lo tengan ese verde de este modo, ahora voy a estar utilizando este verde oscuro. Van a agarrar otra brochita, que esta de aquí es un poquito más grande que pues esta, como pueden darse cuenta. Así que agarran esa. Y ahora voy a estar colocando lo que es el amarillo. Así nos venimos también pegadito a lo que es el verde. Nos vamos a estar difuminando el amarillo. Movimientos circulares. Y no apretando la brocha también. No se olviden que no aprieten brochas. Brocha no apretar. Porque si no se nos marca horrible la sombra. Y luego padecemos, batallamos mucho en el difuminado. La cosa es que aquí a darle duro el difuminado del amarillo. Ahí se mezcla un poquito con el verde. Y como que ya va quedando bonito. Ya una vez que lo tengan lo que es el amarillo de esta forma, ahora regresamos otra vez con el azul. Y ahora sí, el azul lo vamos a poner más intenso en esta zona de aquí. Así que poco a poco le van
colocando más sombra, aparte lo van difuminando también, no se olviden. Listo, y se vienen aquí por donde estaba el verde y difuminan un poco más. De esta manera, ven que ya los colores van quedando más bonitos. Listo, niños. Pues eso es lo que vamos a hacer con nuestro azulongo. Ahora van a estar agarrando un poquito más del verde. Y vámonos a estar difuminando aquí. Todo eso. Sin apretar la brocha. Vuelvo y repito. Ok. Listo, entonces aquí como que me quedó un poquito muy marcado el verde. Venimos con la brocha de amarillito, la que estamos aplicando el amarillo, y difuminamos bastante. Ok, chicas, entonces venimos con una brocha pequeñita y vamos a estar metiéndonos aquí, ya que las otras brochas son muy grandes y como que en esta parte como que no da. Así que aquí voy a colocar lo que es un poquito de azul y difuminando para que quede pues bien esto antes de hacer el corte. Entonces ya quedamos aquí, ya listo nuestro difuminado, bien perrón quedó. Así como lo ven, quedó perrísimo. Bueno, entonces voy a estar aplicando, no, voy a hacer corte. Bueno, niñas, entonces voy a estar limpiando aquí con una toallita desmaquillante, más o menos hasta por aquí, más o menos hasta ahí. Bueno, más o menos hasta aquí lo dejamos. Aquí también lo voy a arreglar un poquito. Listo. Ahora voy a estar utilizando mi corrector y voy a poner aquí. Luego con la brochita esta de aquí, la que es de Kimuse, voy a empezar a hacer, bueno, a ponerlo más bonito, porque ya con la limpiada que le di ya lo tengo más o menos la forma. Solamente es arreglar. Ok. Se vienen hasta por aquí. Bueno, ya saben, aquí tienen que difuminarlo para que no se vea tan amontonado el corrector y para cuando pongamos la otra sombra se vea más bonita. No se olviden difuminar aquí. Ok, chicas, bueno, voy a estar aplicando lo que es el azul aquí, un poquito a la entrada, antes de aplicar los otros colores. Voy a estar utilizando este amarillo. Voy a estar colocando lo que es la sombra amarilla, bueno, bien clarita. Al comienzo con una brocha plana como esta, así que le ponemos en toda esta parte. Luego de eso limpiamos esta misma brocha. Voy a estar utilizando este amarillo más oscurito. Voy a poner el amarillo, pero el que más parece más quemadito, en toda esta parte de aquí. Y listo. Luego de usando este color de aquí, voy a aplicar lo que es el naranja bajito en la parte de aquí. Poco a poco. Voy a estar utilizando este tono.
Voy a aplicar lo que es el anaranjado, pero más fuerte. Encimita, pero dejando un poquito de espacio. Voy a estar utilizando el color rosa. Voy a estar aplicando un rosado en este lugar de aquí. Así que nos venimos y a toquecitos. Aplicamos lo que es el rosa intenso. Realmente, ¿qué les pareció este look? Tiene muchos, muchos colores. Pero vamos a ver cómo queda al final. Voy a tomar este color morado, morado, morado. Bueno, niñas, ahora por el ya final, pues vamos a estar aplicando lo que es el morado. Así que venimos hasta por aquí y aplicamos lo que es el morado. Pues ahí ya terminamos. Chicas, utilicé este delineador de Hanayang en amarillo para delinear lo que es esa súper linita, súper finita. La verdad es que me costó un montón hacerlo bien así finito para que nomás se destaque un poco. Bueno, me quedaría la línea de esa manera. La verdad es que estaba súper difícil. Bueno, ahora vamos a seguir con el rostro para luego hacer... Bueno. Chicas, voy a estar utilizando el labial de Nice Face, este que es uno azul. Voy a estar agarrando una brochita pequeñita y voy a empezar a hacer lo que es mi delineado. Vamos a hacerlo como un delineado infinito hasta guiarnos hasta más o menos aquí. Así que le ponen todo. Tratan de difuminarlo y que vaya secando. Ok, chicas, bueno, ahora voy a estar utilizando mi Nivea para hidratar mi rostro. Así que nomás lo vamos a estar distribuyendo por toda esta parte de aquí. En la parte, bueno, en las partes que más se nos reseca. Estaba utilizando la base de Rude. Ok, chicas, ya me estaba poniendo mi base y me olvidé del primer. Estoy utilizando este de Yassi. Así que voy a estar colocándolo por estos lados. Las pestañas me las voy a poner después porque al momento de que pongo la base a veces se me ensucian y o el polvo. Y pues no quiero. Bueno, ahora sí me voy a poner lo que es la base. Un poquito más. Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo, el número 3. Y aquí. Bueno, ahora sí, con nuestra esponjita, vámonos a difuminar todo esta parte de aquí. Con mucho cuidado, se malogren el maquillaje que tanto cuesta hacerse. Para luego malograrlo. Ok. A ver, está limpio. Okay. Ah, sí. Bueno, aquí venimos cerquita con mucho cuidado a lo que es el difuminar. Difuminen bien la parte de los lados de la nariz porque a veces se acumula base y luego no se dan cuenta y ponen polvo y se hace horrible. Así. Ahora vamos a estar empanizando, poniendo polvo en todo y sellando todo nuestro rostro para poner lo que es la base. Sellen bien en la parte de aquí porque cuando ponemos el contorno si no se levanta la base. Aunque en sí el secreto es que no utilicen mucha base para que no pase eso al momento de que se hacen el contorno. Ok, niñas, entonces voy a estar poniendo lo que es el azul aquí. En toda esta parte de mi ojo.
uniéndolo con la parte de encimita. Luego voy a poner lo que es el verde. Ok, niñas, ahora sí voy a estar poniendo lo que es el verde, uniendo con la parte de encima. De esta manera. Bueno, ahora sí me voy a colocar lo que son las pestañas. Ok, chicas, ahora sí me voy a poner lo que son las pestañas. Estas de aquí son las Shibuya de Beauty Kimochi. Son las más dramáticas. Porque este maquillaje merece algo dramático. En la parte de aquí voy a poner, esta vez no va a ser iluminador, sino una sombra, la misma sombra amarilla, la limón que pusimos aquí al comienzo. Y bueno, pues eso sería todo ahí. Nos damos la vueltita por aquí un poquito. Pero ahí quedaría. Ya me puse máscara, ahora sí vamos a hacernos el contorno. Así que nos vamos a colocar aquí. La verdad es que realmente me encantó este maquillaje, chicas. Me encanta lo dramático y más si es colorido. Me súper, súper encantó. Espero que a ustedes también. Compartan el video si les gusta. Y no se olviden dejar los deditos arriba. Algunas peticiones también. Así que yo las leo. Voy a utilizar este de Focayure y que es el número 3. Es justo los rubores que me gustan. O sea, ni tan fuertes ni, o no sean uno rosa fuerte así. Siempre meloncitos o un rosita súper bajito. Creo que me eché mucho. Así que vámonos a quitar con esto. Y ahí quedamos. Aunque sí hay que ponernos bastante rubor porque en sí voy a llevar unos labios súper color carne. Voy a poner un poquito de iluminador en la nariz. Este que estoy utilizando hoy es de color pop, así que aquí también vamos a ponernos un poquito ahí para brillar con nuestra naricina. Ok, luego vamos a poner encima de los pómulos. Chichi, bastante. Por aquí también. Y por aquí. Bueno, ya que estamos con el iluminador, voy a poner un poquito de iluminador en la parte de aquí, en el hueso. A la madre, ya me pasé mucho. Ok. Aquí también un poquito. Luego de ponerlo, bueno, luego de eso van a venir con una brochita que no tenga sombra y van a difuminar, o que tenga una sombra súper bajita como una amarilla. Aquí, un poquitín, para que no se vea muy marcado. Ok, bueno, ahí ya quedamos bien. Ahí ya quedamos bien hermosas. Ok, niñas, estoy utilizando el labial de Anastasia, bueno, la paleta de labiales, y voy a agarrar este color de aquí. Bueno, encima de este color voy a poner lo que es el gloss. Un poco de gloss. Bueno, para que se nos vean los labios grandecitos. Y bonitos. Y bueno, mis quimochitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Y no se olviden activar su campanita para el video de mañana. Así YouTube les va a avisar cada que yo suba un videito. Bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta el próximo.